Hola nuevamente con ustedes, Raúl Mendoza desde Panamá. Hoy quiero iniciar dándole agradecimiento al amigo Florencio Lencho Pérez y su esposa Yalquiria por el obsequio de la visera personalizada, la R de Raúl, la guitarra blanca y el apodo de 24 quilates. A ellos el agradecimiento por el apoyo. El torrente que escuchaban es el Gallino Lamento, uno de los torrentes más bonitos donde se canta temas sentimentales, de amor, de tristeza. Es un torrente muy, muy, muy llevadero a esos temas. Es creación de uno de los más grandes trovadores que ha dado la patria, que en paz descanse, el negro Agustín Sombrero Pintado Rodríguez de la calle Abajo de Chitré, provincia de Herrera, Panamá. Se toca en el tercer, nosotros lo tocamos en el tercer traste de la guitarra y, como siempre les explico, está afinada universal en el primer traste. Se toca en el acorde de mi menor, si séptima, lleva un cambio, la, puede ser re, sol y nuevamente regresa a si séptima. En ocasiones se mete un do después de sol, un do, depende de lo que esté haciendo el trovador. También se puede dar un cambio solamente de la a sol. Sí. Se puede dar de varias formas, ya cuando se los aprenden bien, ustedes lo tocan como quieran o lo pueden combinar. Sí, también se toca con el charrasqueo de tres cuartos. Me preguntaron en los comentarios qué era eso. Yo de teoría musical no sé, pero voy a tratar de darle una explicación. En cada acorde damos seis golpes de tres en tres. Serían seis. Y entonces por cada acorde serían dos tiempos. Son dos acordes, serían cuatro tiempos de tres golpes, y por eso se llama tres cuartos. Vamos a ver si lo ven. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro tiempos de tres golpes. Ya cuando estamos tocando se hace más rápido. Es el golpe de tres cuartos. El cambio se da en la línea tercera de la cuarteta de la décima y se acompaña con la sol o la re sol y do en ocasiones, dependiendo, como dije, de lo que esté haciendo el trovador. La saloma también se da el mismo cambio, perdón, en la novena línea del verso de la décima y unida con el verso 10 de la décima. La saloma se da entonces cuando inicia el trovador a salmar, se da la nota de re mayor. ¿Ven? Siempre que el trovador saloma, de una vez entramos en este acorde de re mayor. Puede ser sol, do, algunas combinaciones que con la práctica la van logrando. Vamos a dar el charrasqueo para que vayan viendo cómo se hace y cuando vienen los cambios. Lo toco suave al estilo viejo, como decimos nosotros, como se cantaba antes. Cambio. Thank you.
del charranqueo. En lo que es los adornos, lo ubicamos aquí en la escala, iniciando el primer dedo en el segundo traste, la primera cuerda. El tercer dedo en el cuarto traste, en la segunda cuerda. Y vamos subiendo para que vean la escala, suave. Subimos uno, nos saltamos un traste. Aquí es unido solamente los dos dedos. Nuevamente separamos. Y hacia atrás. De nuevo. Para entrar al torrente también en la primera posición se da. Las dos cuerdas, la primera y la segunda en blanco, posición de la primera y segunda y tercera, y segunda y tercera en blanco, y subimos acá el tercer dedo en la cuarta cuerda en el cuarto traste, y el primer dedo en el segundo traste en la tercera cuerda, y después en blanco cuarta y tercera, y termina en mi. También podemos sin darle el blanco, eso depende de cómo a cada cual le guste, ¿no? Y otro movimiento de acá sería así, con la misma escala. Iniciamos el torrente también así. Formas, hay muchos adornos muy bonitos. Hay este, acuérdense de ir aprendiéndose la música. Que es aquí en el traste 7, el dedo pequeño, sé que no permanece ahí. El primer dedo en el cuarto traste en la segunda cuerda. ¿Ven? Y lo movemos hacia el quinto traste. El pequeño permanece ahí, en la misma posición. Y se le da, ¿no? Ya cuando se lo aprenden, pueden hacer como ustedes quieran. Entonces, subimos. Ya cuando tienen la práctica, ya juegan con la guitarra. Eso es cuestión de eso, de practicar bastante. Vamos a darle charrasqueo con el punteo original hasta subir de nuevo al torrente. De re mayor, cuarta, dos veces, la, con lo bajo, de nuevo, la música,
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no saturarlo. Yo sé que hay algunos guitarristas que están ya más avanzados, pero estoy dando la docencia para que se lo aprendan. Así que les espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dame un like, dar su comentario, lo que quieran saber. Y estaremos para servirles. Gracias.